¿Celine? ¿Celine? Cartal, ve al muelle. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando. Celine, dime la verdad. ¿Qué pasó? Es solo que te extraño demasiado. Me cuesta estar lejos de ti. Yo también te extraño, mi amor. Vino Sadik, le entregué a Osman. Solo espérame en el muelle, Cartal. Bueno, voy en camino. No entiendo. ¿Qué pasó ahora? Quiere que vaya al muelle. ¿Y por qué? No tengo la menor idea. Actúa sola y ni siquiera escucha lo que le digo. Ahora tampoco tengo Osman. Tranquilo, amigo. Va a estar bien. Sadik no es un extraño. Esto se está saliendo de control, Emre. Mejor pensemos en otra cosa. Bien. Vayamos al muelle si eso es lo que quiere. Luego veremos qué hacer. Cartal, estás muy preocupado. Trata de calmarte. No contesta. Apagó el teléfono. Creí que tú dijiste que lo apagara. No importa. ¿Por qué no está acá? Quizás porque estaba lejos y nosotros cerca. ¿Por qué me dijo que viniera si está lejos? Cartal, si te dijo que vendrá, es porque lo hará. Deja de preocuparte. ¿Por qué la dejé sola? No debimos separarnos. Cartal, cálmate. Respira profundo. No me siento bien, Henry. Lo entiendo. Es complejo y también entiendo tu miedo. Pero no te alteres. Esperemos un poco. Pronto va a llegar, se subirán al yate y se irán juntos. Hablo en serio. Tienes que confiar en lo que te digo, amigo. ¿Qué te dijo Ezra? No me mires con esa cara. Es que Celine... ¿Qué le pasó? ¡Emre, habla o me volveré loco! Creo que regresó a casa. Es demasiado pálida. Le daré más color a tu rostro. Gracias, ya es suficiente. Espera un poco, aún me falta darle brillo a tus labios. Ezra, por favor. Discúlpame, no quise gritarte. No importa, no te disculpes. Es que estoy emocionada y quiero que todo sea perfecto. Como novia, estás al borde de un ataque de nervios. Así que te dejaré sola para que te relajes. Esta es tu noche, querida. Gracias, querida. Cartal, lo intenté, pero no pude. Dicen que la distancia es una sentencia de muerte para el amor. Dicen que el amor se desvanece cuando dos personas están lejos por mucho tiempo. Ya no soy más esa Celine. Puedes dejar de ser ese Cartal.
Soy tu padre, hija mía. No me tengas miedo. Papá. Conozco desde el ejército. Pensé que eran buena gente. Me encontraron después que regresé del ejército. Tenían las manos metidas en el tráfico y en la lista negra. Es por eso que no podían mostrarse. Trataron de involucrarme, pero dije que no. Dije que nunca me involucraría con el crimen. Me deshice de ellos. Pero lo que pasó, pasó. Me acusaron como si yo hubiera roto una ley. ¡Qué trágico! ¿Cómo pueden hacerle eso a alguien? Bueno, lo hicieron. La policía después fue a buscarme. Los había recibido en la puerta de mi casa un par de veces, pero sospechaban de mí hace tiempo. Así fue. Se las ingeniaron para que yo quedara como culpable. ¿Y no pudo probar su inocencia? Era tarde, pero hice todo lo que pude. Esos mafiosos son muy poderosos. Que Dios nos proteja de ellos. Amén. Amén. Al final, lo más insólito fue lo que hizo Aziz. Contándonos. No. Aziz no va a querer que les cuente. Ya no quiero guardar más secretos, así que lo diré. Osman. ¿Qué pasa? Estoy asustándome. Bueno, como les dije, me acorralaron. El único que me prestó su mano fue el gran Aziz. Mi papá. Gracias a él me fui a Francia. Sé que me habría podrido aquí en la cárcel si no fuese por la ayuda que me brindó. Así que la mano de Aziz Alkhan estuvo involucrada. Cierto. Su poderosa mano está en todas partes. Le debo tanto. Continúa. Entonces, tu madre y yo nos conocimos en Francia. Nos amamos y fuimos muy felices. Luego llegaste tú. Pero no se quedó por mucho en Francia. Bueno, lo deduzco por lo que contó Celine. Así es.
Me enteré que mi padre murió mientras yo vivía en Francia. Había escapado de Turquía, pero tenía que volver para despedirme de mi padre. No lo pensé y me vine. Pero la policía me descubrió apenas puse un pie en el país. No alcancé a ir al funeral. Esos cerdos ni siquiera respetan el dolor de las personas. Mientras estaba pensando que ya no quedaba nada por hacer, Aziz nuevamente no me abandonó. Esa vez me ayudó a llegar a Batón. Fui sentenciado a cadena perpetua por haberme fugado y también por mis otros crímenes. Así que quise que mis hijos me consideraran muerto. Porque yo no sería capaz de volver a mostrar mi cara. Eso es. Pero tu padre es un buen hombre, nunca lo olvides. Perdóname, no pude hacerlo. Tengo un hijo y... Celine. Ya no me importa nada. Haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras. No me importa para nada. Pero no quiero que vuelvas a buscarme nunca. Nunca. Una vez, me dijiste que nuestros padres eran buenos amigos. Es cierto. Ellos eran buenos amigos. Señor Kartal. ¿Sadiq? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Nada, Emine. Déjanos hablar. Ve, Sadiq. Hablaremos luego. Está bien. ¿Dije que lamentaba lo que pasó? No, no lo hice. Lo lamento. Lo olvidé. Lamento escuchar lo que pasó. Bueno, lo superaste de todas formas. ¿Qué? ¿Superar? ¿De qué hablas? Acerca de Bural. Vinieron a buscarte el otro día. No deberías cometer esos errores. Nadie va a entender, incluso 25 años más tarde. Así que no resultó como tú lo planeabas. ¿Alguna vez has pensado por qué sucedió? ¿Cómo fue que sospecharon? ¿Cómo te encontró la policía? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Bural solo era un pobre tipo, así es. Él nunca te haría algo malo. Qué pena. Habla claro, ¿qué insinúas? Quiero recordarte que somos viejos amigos. No podemos dejar el pasado atrás. Dite una vez qué quieres. No tienes para qué alterarte.
Estábamos hablando del pasado y me dio pena. Ese hombre Vural no le hizo daño a nadie. Tiene que venir a la estación con nosotros. ¿Por qué? Vural Kakir murió. Era amigo suyo. ¿Los interrumpo? Claro que no, Kartal. Pasa. Bienvenido, señor Osman. Te lo agradezco, pero no me llames señor. Solía ser un buen amigo de tu padre. Quería felicitarte nuevamente. Gracias. Bueno, ahora me retiraré. Sé que estarás aquí, así que nos vemos más tarde. Apuesto que ustedes dos tienen muchas cosas de qué hablar.